capitán, creo que debes saber que tenemos un polizón a bordo. Le he dicho a los hombres que limpien la cubierta para él. Bien, quiero a ese perro sarnoso colgado del mástil mayor por las tripas. ¿De verdad es necesario? ¿No sería mejor darle una paliza y soltarlo en el puerto siguiente? Oye, no hay hombre en este barco que no pase por la quilla a su abuela por la plata que lleve en el pelo. No habrá paliza. Traedme al polizón aquí y le abriré a un nuevo... Unos cuantos oficiales controlan a la mayor parte de la tripulación. Sin ellos irían como pollos sin cabeza. Los pájaros solo quieren a una persona en la vida. Por alguna razón, a este le gusta Dan. Este carroñero vio un cadáver con el que darse un festín y en vez de eso encontró a un amigo. ¡Qué manera tan bonita de conocerse! Son lobos de mar sin personalidad y con inclinación por el saqueo. Nunca se quejan, ni siquiera al limpiar las letrinas. Son obedientes e incapaces de reanimarse, salvo que se les ordene. Son la mano derecha del capitán pirata, pese a que carecen de mano derecha. Su mayor mérito es que el capitán no ve una amenaza en ellos.
capitán del barco fantasma es un hueso muy duro de roer. Para tirarlo por la borda necesitas algo más poderoso que las armas que llevas en el inventario. ¿De verdad es posible ser un fantasma, un esqueleto y un pirata? Pues sí. Y no solo eso, este caudillo halloweenesco es tan temible que lo ascendieron a capitán después de solo un motín. Los demás piratas lo tienen en un pedestal. Bueno, a lo mejor es solo que los dobla en altura. Yeah!
has vuelto, Herr Fortescue. Creo que es por mi escudo, ¿ya? Pero tengo algo más que darte. Algo que encontrarás muy interesante.